Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Menos alguna que otra vez. Como hoy. Hoy voy a contestar a una de las preguntas que nos ha mandado nuestro incondicional Julián Sánchez. Bueno, más bien que una pregunta es un comentario sobre la actuación del atleta griego Giannis Makos, que acaba de competir en la Diamond Cup de Grecia de la IFBB. Y bueno, pues este señor, por llamarle de alguna manera, al terminar la competición, como no estaba conforme con su clasificación, se bajó a la mesa de jueces cuando terminó dicha competición y empezó a gritar, podéis ver el vídeo que está en YouTube. Y bueno, pues es increíble porque le pega un tortazo a Armando Márquez, que es uno, bueno, de los oficiales de la IFBB, que estaba por ahí, y le tumba al suelo. O sea, del guarrazo que le mete, le tumba al suelo. Yo espero que esté bien Armando porque esas, digamos, tortas en frío son las peores para, bueno, pues tener algún tipo de secuela, porque el golpe que se da al caer es tremendo al suelo, o sea, es increíble. La verdad es que yo me he quedado con la boca abierta y esto hace mucho daño al culturismo porque, claro, este vídeo pues se ha dado la vuelta al mundo. Sé que la IFBB le va a abrir un expediente disciplinario para sancionarle de por vida. Nosotros desde nuestra asociación condenamos este hecho y evidentemente sabemos que este tipo de atletas no competirá nunca con nosotros porque nosotros somos una federación natural, pero vamos, espero que todas las demás federaciones y asociaciones le impidan también competir en sus competiciones, porque vamos, esto es deleznable, es una auténtica pena que ocurran estas cosas en cualquier tipo de deporte. Sí quiero decir que el tío, yo que he visto el vídeo varias veces, le veo muy alterado, muy nervioso, muy cabreado, y no sé si eso tiene que ver con lo que se denomina la furia de los esteroides. Es decir, cuando uno toma esteroides, digamos que el cabreo continuo se produce con mucha frecuencia y cualquier cuestión aumenta por 10, digamos, el genio que tienes y la mala leche que puede producir en una situación normal. Y yo le veo muy alterado, muy nervioso y bueno, pues no sé si tendrá que ver o no, pero es mi opinión y quiero también decirlo. Y bueno, por otra parte, para dejar ya este tema cerrado, he recibido la pregunta de Albert MN, que es un entrenador de culturismo natural, que en el pasado campeonato del mundo presentó a una alumna, a Ingrid Culebradas, y bueno, me comenta que qué puedo hacer o qué consejos le podemos dar desde el punto de vista de los criterios de puntuación de la WNBA para que, bueno, su atleta obtenga mejores clasificaciones. Quedó tercera, no obstante, que no está nada mal para su primer campeonato del mundo. Y así son como se deben hacer las cosas. Es decir, cuando uno quiere mejorar o cuando uno no está conforme con una clasificación, lo primero que tiene que hacer es preguntar al juez. Preguntar al juez o preguntar a los directivos de la asociación y saber qué es lo que ha ocurrido para obtener esa clasificación, si no está uno conforme, o para conocer qué se debe hacer para mejorar en el futuro, como es el caso de Albert. Y bueno, pues aunque ahora vamos a ver el vídeo de esa categoría, para que, bueno, veas un poco lo que te voy a comentar ahora, Ingrid pues debe mejorar un poquito más la calidad muscular, principalmente para estar un poquito más arriba. También debe mejorar un poco la estética. La estética, ya sabéis que se puntúa la V en el tren superior y mucho el bombeo del cuádriceps, ¿eh? Así que por ahí hay que trabajar un poquito más también. Y la pose, ¿eh? Hay poses que
tiene que variar un poco la forma de hacerlas para potenciar más lo que estamos hablando. De todas formas, pondré aquí debajo de este vídeo un vídeo que ya hice en cuanto a tutoriales de pose con Laura Gutiérrez, además que es la campeona en esta categoría, para que te fijes bien, os fijéis bien de cómo se deben realizar las poses para potenciar el resultado teniendo en cuenta nuestros criterios de puntuación, que es lo más importante, porque si eso no se tiene en cuenta, pues luego pasa lo que pasa. Así que nada, sin más dilación, os voy a poner el vídeo de la categoría de mujer escultural 2, también llamada Fitness Woman 2, y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues aquí tenemos la categoría de Fitness Woman 2, también llamada Mujer Escultural 2, y vemos a la izquierda a Julia Hubbard, en el centro a Laura Gutiérrez y a la derecha a Cassandra Mansari. Julia Hubbard, la verdad es que, bueno, presentó una gran forma, como siempre, y Laura Gutiérrez ganó esta categoría por su calidad y su mayor separación muscular, como podemos ver en esta pose, ¿no? Tiene pues esa definición más marcada y aunque en aspectos como la línea estética o la proporción estuvieron muy igualadas, pues en la calidad la balanza se decidió para Laura Gutiérrez de España. Así que recordemos que Laura Gutiérrez ganó la categoría, Julia Hubbard quedó segunda y Cassandra Mansari quinta. La italiana debe mejorar ese tren inferior, especialmente la zona de glúteos y femorales y isquiotibiales, que le pasan factura a la hora de mejorar en la posición. Asimismo, ciertas poses también las debe de mejorar. Vemos aquí, por ejemplo, pues que la calidad de Laura Gutiérrez es superior, se ve perfectamente en los cortes y en la separación muscular. Y eso, pues, es muy importante en la calidad muscular. Aquí vemos a la izquierda a la española Lorena Manlisit, en el centro a Ingrid Culebradas, también de España, y a la derecha vemos a Aranzazu del Campo, también de España. Y bueno, pues Lorena quedó, creo recordar, en cuarto lugar, gracias a su calidad muscular. Ingrid Culebradas quedó tercera, gracias a, bueno, su estética y su proporción. Y Aranzazu del Campo quedó sexta. Bueno, quizás pues un poco porque lleva ciertos grupos musculares un poquito flojos con respecto a otros y eso pues en el tema de proporción penaliza un poquito, especialmente pues la zona de femorales y glúteos. No obstante, el tren superior que presentó era pues bastante notable. Y bueno, pues Ingrid Culebradas, vemos ahí la tercera, pues muy estética, muy proporcionada y con unas líneas muy bonitas y también con cierta calidad muscular, lo que le llevó pues a optar a esa tercera posición en el clasificatorio de esta categoría. Vemos ahí la pose de abdominales y pierna, donde, bueno, pues marca un poquito más Ingrid Culebradas que sus compañeras. Hay que decir que es muy complicado puntuar, parece fácil, pero no lo es para nada. Aquí vemos el post-down entre todas las atletas. Y bueno, pues la verdad es que fue un grandísimo evento en esta categoría con mucha participación. Es la primera vez que, bueno, pues se juntan seis atletas en esta asociación, de lo cual pues estamos verdaderamente muy muy satisfechos. Y bueno, pues vemos realmente que, bueno, entre Julia Hubbard y Laura Gutiérrez estuvieron muy 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 parejas en todos los ámbitos del criterio de puntuación. Muy importante tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues en esta categoría la entrega de trofeos vino de la mano de Paco Corrales, que es directivo de la empresa Mod Sports, que es una empresa encargada pues en gestionar eventos y en, bueno, en realizar pues todo tipo
de merchandising, ¿eh? La pancarta, las camisetas, bolsas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí vemos levantando el trofeo de campeona del mundo a la española Laura Gutiérrez. Segunda quedó la inglesa, vuelvo a repetir, Jalea Hubbard. Tercera, Ingrid Culebradas. Cuarta, Lorena Manlisit. Quinta, Cansandra Mansari. Y sexta, la española Aranzazu del Campo. Bueno, pues este ha sido el vídeo de la categoría Mujeres Cultural 2 del pasado Campeonato del Mundo, que se celebró en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Espero que os haya gustado, ya que ha sido pues una categoría excepcional, con una calidad en las competidoras de alto calado. Y yo simplemente os digo una cosa: no pain, no gain, no Brexit, no piana, y de ahí ya sabéis que saltamos directamente a Trump, ¿eh? Porque no puede ser, no puede ser. Muchas gracias por vuestra atención y saludos cordiales.